Oigan, bueno, pues así las cosas. Ahora vamos con Suria, Suria Vega, que rechazó a Juan Osorio. Le dijo: Juanito, ahorita no, joven. A la siguiente. Ahorita no, mi Juan, mi Ahorita Johnny, no, mi Johnny. exactamente. Pero no vayan a pensar mal. No es Mauricio Mejía. Ah, no, ¿Te acuerdas esa Mauricio historia Mejía fue. que dijo ese chisme y luego salió a decir: y ustedes lo malinterpretaron? Ay, bien que quiso decir lo que quiso decir. ¿Para qué Pero se hace? dijo lo que le dijo. Se hacen güeyes luego, Pues ¿verdad? claro. Me chocan. Y yo me pregunto, si Surya Vega le dijo que no a Juan Osorio la vetará. A los famosos que les dicen no a un No productor, sé. los vetarán. Ya no te vuelvo a dar Mira, el novela. otro día, ya ves que estuvo Angélica Dale Ajá. con Jordi. ¿Sí? Y ahí reveló que después de La Fea Más Bella, le dijo que no a Rocío Campo, a la misma Okay, a la que productora. la llevó a los cuernos de la A luna. la, ¿por qué? Te voy a ¿Por qué? explicar. Rosy la propuso para la protagonista de la telenovela Homenaje de los 50 años de la No, telenovela. pues qué bueno que no estuvo porque fue una porquería. Que fue la de donde estuvo Lucía Marlene. Méndez. Marlene Favela, era para el personaje de Marlene Favela. Joan Sebastián. Ajá. Y Angélica no quiso, porque acuérdate que Angélica se enfermó muy grave durante la telenovela. La Okay. hospitalizaron. Ella le dice a Rosy, no, le dice a Rosy, me tienes que asegurar de que vas a estar bien. Dijo, no, yo no te puedo Pues asegurar nada. cómo, pues ni que fuera Yo no monividente. te puedo asegurar eso, no puedo, porque vengo de un año y medio de telenovela, vengo de pasar cosas difíciles emocionales y también de salud, no puedo. Y entonces ella le dijo que no. Y entonces, Y pues nunca ha vuelto a hacer una telenovela con no, pero tardó muchos años Rosy. en hacer otra novela en Televisa. Y no ha sido con Entonces mi pregunta está Rosy. contestada, Y es lo que acuérdate que dices. ella se fue de Televisa y luego no la Sí. perdonaron por eso. Luego sí Uy, las pues entonces. castigan. Acuérdate que a Dana Paola la vetaron por decirle no a Hasta el fin del mundo te amaré para el personaje de Jade Fraser. Es que luego los productores se creen más estrellas que las estrellas, ¿no? Y ¿Y entonces, por qué me vas ¿cómo a decir que me no? dices a mí que no? ¿Quién te crees Exactamente. tú? Sí, tienes toda la razón. Tú, Suria Vega, le dijo que no, porque Juan está preparando lo que será la nueva telenovela de las 8:30, ¿no? Ajá. Después de la de David Cepeda y Susana González, viene La Herencia, ¿no? La Herencia es Mi la querida telenovela que él herencia. prepara y quería a Suria, con la que trabajó en Mi marido tiene familia, y Mi marido tiene más familia, pero Suria dice que no, que porque ahorita dice que ya no quiere hacer Ahorita no, telenovelas, joven. que no quiere hacer telenovelas. Entonces, ¿qué es La Venganza de las Juanas? ¿Una película o Sí, qué es es? cierto. No es una serie. No, pues tiene más trascendencia las novelas de Juan Osorio que las Juanas. Exactamente. Es que pensaron que iba a ser otro que le pasó a Sara, ¿no? ¿O quién la mató? Yo creo. Ajá. Sí, a ver, ahorita la vamos a romper. ¿Y qué pasó con las Juanas? Nada. Pues no. Nada. No pasó nada. Entonces, Pasó de bueno, pero pues noche. está en su derecho de decir que no, No, sí, ella obviamente, tiene y todo de el no derecho. querer trabajar en novelas, obviamente. Pero pasó de noche Las Juanas, las claro. Juanas, la venganza de las Juanas. ¿Y qué pasó con Mi marido tiene familia y con la de Diana Bracho y con todas estas? ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está la decisión de Suria Vega de decirle ño, ño No, mi Juanito. a Juan Osorio. Fíjate que no, de estas pulgas ya no brincan en tu petate. ¿Qué es la nueva Ariadne? Es la nueva Ariadne, Ariadne también. Ajá. Alberto Bueno nos dice: Alexito, exclusiva. Jacqueline Bracamontes acaba de llegar a Televisa. Oh, ¿A poco? ¿Qué va a caray. hacer? ¿Qué reality tenemos en puerta en Televisa? No sé, Ya porque es novelas que. no hace. No, novelas no. Ah, pero a lo mejor le invitaron por el exitazo de Sortilegio, ¿no? ¿Será? Pues ya ves que ayer terminaron con. Uff, Pues sí, pero muy para, bien. ¿cómo para qué? ¿Para darle un chequecito, una medalla o qué? No soy monividente. Te lo paso de ver. Bueno, Mira, por ¿qué? el momento, ¿qué te parece que se Y suscriban? que nos den like Miren, ahí porque se ve el mira, producer. Ahí se ve.